Las afirmaciones personales y musicales. Hola, me llamo Alejandra Rebolledo y trabajo para la Fundación Un Tiempo para Sanar. En este video vamos a hablar sobre las afirmaciones personales y musicales. El poder de la afirmación personal se trata del hábito mental. Si alguna vez ha cocinado algo muy conocido sin siquiera pensarlo y se ha preguntado, ¿cómo fue que cociné esto? Entonces usted entiende los hábitos mentales. Algunas veces, las cosas que hacemos o los pensamientos que tenemos son tan habituales que pareciera que suceden automáticamente. Eso nos ayuda a hacer las cosas rutinarias rápidamente, pero a veces esos hábitos no nos ayudan. Por ejemplo, usted puede tener un hábito mental de por vida que está centrado en lo que usted hace cuando se encuentra en una situación desconocida. Se siente asustado o amenazado, o que no es lo suficientemente bueno. Si es así, entonces usted está luchando cada vez con ese mismo hábito de poca ayuda del sistema nervioso. La buena noticia es que podemos cambiar esos pensamientos. Mientras mejoramos nuestras propias declaraciones, levantamos nuestra autoestima. Una manera de entrenarnos para tener pensamientos positivos de esperanza es usar afirmaciones personales, que son oraciones pequeñas y positivas que pintan el cuadro de lo que queremos. No tiene que ser la verdad en este momento, sino que es una declaración de lo que queremos que sea verdadero algún día. Para crear una afirmación personal, siga estos siguientes 5 pasos. El primer paso. Las afirmaciones personales tienen que ser importantes para usted. El segundo paso. Las declaraciones tienen que ser positivas. Por ejemplo, una buena afirmación personal puede ser "soy fuerte" en lugar de "no soy débil". El tercer paso. Tenemos que describir exactamente lo que queremos. El cuarto paso. Las afirmaciones personales tienen que ser repetidas muchas veces. ¿Tiene una declaración que quiera que sea verdadera? Repítasela a usted misma muchas, muchas veces. Coloque la afirmación personal en notas que pueda pegar en un espejo, computadora u otros lugares donde usted pueda verla y repetirla muchas veces al día. Decirla 20 o 30 veces al día no es demasiado. El quinto paso. Las afirmaciones personales le convencen con el tiempo. Aunque usted no cree en ellas al principio, continúe la práctica. Sus creencias cambiarán con el tiempo. Una buena afirmación personal para sobrevivientes es comenzar con "cada día estoy sanando más y más". O aquí hay otra: "soy fuerte, sabia y feliz". Intente repetir una de estas dos al menos 20 veces esta semana. Hay muchos estudios científicos que demuestran que escribir o decir sus afirmaciones personales puede ayudar a manifestar esos deseos. ¿Y si los canta? ¿Y si añade una simple melodía a esa gran declaración o lema que usted ha estado diciendo diariamente? Una de las razones por las cuales siento que cantar sus afirmaciones personales puede ser una herramienta poderosa es porque la música tiene esa capacidad maravillosa de escurrirse entre todas las cosas que hay en su mente e irse directamente al corazón. Mientras más simple haga su afirmación personal con las palabras y la melodía, mucho más se relajará su mente. Y pronto, usted podrá cantar esas frases positivas y sentir que cambia su actitud por completo y mejorar su vida. Entonces, ¿cómo escribe su propio canto? Esto puede ser un proceso increíblemente fácil.
Le pido que se divierta conmigo, solo por unos cuantos minutos. Así que empecemos con una nueva afirmación personal. Quiero que escriba algunas frases afirmativas cortas que empiecen con soy, o puedo, o me siento. Por ejemplo, estoy saludable, me siento bien, valgo la pena, soy feliz, tengo éxito, puedo hacerlo, soy bonita, estoy sanada. Las únicas reglas que tiene que seguir son estas. Manténgalo sencillo. Hágalo verdadero para usted. Permanezca en el presente y el ahora. La meta aquí es tener la sensación de que está ocurriendo ahora mismo. No se preocupe sobre hacer rimas. Solo diga lo que sea que le resulte verdadero a usted. El próximo paso. Ahora tome una canción simple como Cielito Lindo y póngale sus palabras a esa melodía. ¡Ay, qué bien! Me siento saludable, me siento bien, valgo la pena, puedo hacerlo, estoy sanada. Puede probar esta misma idea con canciones sencillas como Las Mañanitas u otras canciones típicas de su país. Inclusive, puede decir una línea una y otra vez. Puede cantarla mentalmente mientras recibe sus tratamientos. Visualice que está liberándose de esas células enfermas y haciendo crecer nuevas células saludables en su lugar. Recuerde que mientras más simple, es más posible que las palabras y la melodía se le queden grabadas en la mente durante todo el día o cuando usted lo necesite. Algunas personas sienten que caminar y cantar sus afirmaciones personales les hacen sentir más fuertes. Así que viva su vida con alegría y disfrute de este proceso afirmando que es lo que desea a través de la música. Y siga cantando su canción.